no visuales, está integrado por personas que no ven, personas que tienen baja visión humana o condición, y personas que vemos y queremos colaborar. Así que lo que buscamos con este taller es que aprendan un poco más sobre la vida de una persona que tiene baja visión o que es ciega, y que a pesar de eso, como dice el taller, disfrutar la vida con cuatro sentidos. Te falta uno, pero agudizamos los otros y podemos hacer todo lo que hace cualquiera. De hecho, acá tenemos una cartelera donde este año quisimos resaltar las capacidades de las personas. O sea, aparte de que no ven, hay personas que son profesionales, que son abogados, hay un maestro que es el primer maestro de Latinoamérica, que es ciego, maestro de grado, hay un señor que es programador de computación, hay un señor que es gerente de recursos humanos, además la mayoría hace deporte y son destacados. Así que bueno, lo que buscamos con eso